Muy buenas, Deadpixel al aparato, estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3, probablemente el último de la serie, o bueno, hasta que salga un nuevo DLC. ¿Te has ido? ¿Te has ido? Lo siento. ¿Por qué te quedas parada? Porque me estaba cambiando de ropa. Ah, no te quedes parada que se te cae. Bueno, vamos a ir a su mundo a hacernos otra vez esta zona. De ropa. No pasa nada. Voy a intentar pegarme el speedrun, ¿vale? Ah, claro, pegarlo tú sola, ¿verdad? No es un boss. Vale, pues eso, mientras él viene hacia aquí, porque le ha petado el juego, os explico, probablemente acabemos en este episodio, o se va a intentar que acabemos en este episodio, puesto que nos queda este jefe y otro más, y este jefe es el más difícil del juego sin DLC, así que no sé cuántos intentos lo vamos a echar. Frieda es el más difícil, pero igualmente Frieda era la primera vez que llegaba, por lo cual es más normal que me costase mucho, y este ya me lo he cargado un par de veces, así que deberíamos poder más o menos... darle ahí fuerte y flojo. Va a ser una pelea un poco complicada, sobre todo al principio, pero en la segunda fase le metemos bastante con el fuego y tal, así que... vamos a ver qué tal sale. Yo estoy totalmente preparado, aquí esperando a él. No sé cuánto me hace falta para subir de nivel, así que sí, puedo subir de nivel... antes. De todas formas, sí voy a poder subir de nivel. De todas formas, las almas, no os preocupéis porque si este es el único jefe del juego, y de todos los juegos creo, que si os mata... las almas vuelven a aparecer en la puerta del jefe, por lo cual las podéis coger y si queréis, pues yo qué sé, pues gastarlas antes de perderlas o que de todas formas no las vaya a perder nunca, ¿vale? Quitando eso, voy a usar aquí mis mierdas para darme almas. ¡Ay, qué calor tengo! Estaba aquí grabandito, vaya ruseíto. Los príncipes daban uno un espadón de fuego y el otro... espérate, ¿qué? ¿Cómo es el espadón de Lorian? Hace ilusión verlo. Sí, combina... si tienes el espadón de Lorian y el de... sí, se combina un espadón, pero dice la gente que es peor. ¿Sí? Sí. No te creas, ¿eh? Vale. De hecho, es muy buen arma de quality. ¿De qué? De quality. ¿De quality qué es? Cuando llevas una mezcla de destreza y fuerza. Ah. Vale. Yo estoy aquí subiendo niveles. Tengo un montón de almas que no me he gastado. Lo que pasa es que no sé en qué gastármelas. No sé si usarlas y consumirlas porque sí. Como en este run no me interesa tener todas las armas que pueda. Yo sí, yo en todo. Absolutamente todos los personajes que hago intento pillarme el 100%. Son tú que tienes unas ganas que lo flipas. Vamos a subirnos la fe ya, ¿no? Llevo muchas horas al juego, tío. Nah, vamos a subirnos el vigor. Haciendo hora de subir el vigor. Vale. Entonces yo voy a consumir todas las armas de esta gente. La de los príncipes gemelos, la de Gundy, la de Feire. Y la de la armadura no sé qué me da. ¡Ah, no! La armadura me da el hacha. El hacha la quiero. El hacha la quiero por si me hago build fuerza, en plan... si me acabo haciendo build fuerza, fe, magia con este tío. Que el hacha como es que está impregnada. ¿Te has matado? No. Uy, escapaste. El hacha asesino de dragones, escala en D con fuerza. Me he quedado a nada. Una mierda, escala en D con fe, puta mierda. El escudo de asesino de dragones, que es el que tiene Elena. Nada, voy a consumir todas las armas de esta gente. Tiene un mensaje encima el pavo este. ¡Ah! Estoy en la bóveda. Vale, perfecto. Descansa y tal, que ahora voy, que voy a subir un par de niveles. ¿Cuántas me ha dado Zeiro? Ah, dan bastante. 15.000. La de la armadura de asesino de dragones. 15.000 también. Todo el mundo ahí. ¡Dios! ¡Está consumiendo las almas! ¡No, por favor, no lo hagas, Terpice! Yo, sí, sí. Sí, os gusta y así. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque las gasto. Porque no quiero las armas. Y en este run me interesa ser fuerte, sin más, con la build que tengo. De hecho, me he gastado de más. Todo lo que no sean magias, las estoy vendiendo, las estoy rompiendo. Ahora me estoy subiendo vigor, pero me han quedado... joder, me hacen falta 1000 almas. ¿De dónde saco yo ahora 1000 almas? Seguro que puedo vender algo a alguien. Compro oro. Voy a venderle algo a la tía esta. Vender objetos. Cómprame, yo qué sé, la resina no. Bueno, la resina sí porque no puedo usarla. Cómprame... coño, la bendición divina en verdad está bien. Y la bendición oculta, para farmeártelas por si no tienes, ¿sabes? Hoy tengo la Sigbrow. No quiero vender la Sigbrow. Vamos a vender la Sigbrow. Tengo un montón de Sigbrow, no te preocupes. Sí, porque tú te has hecho el run 1000 veces. Subí de nivel.
Vigor. Vale. Me he quedado con 200 y pico almas nada más, así que saben que de todas formas no las hubiese perdido, pero el vigor viene bien tenerlo igualmente. Vale, gran campanario. Pues vamos a hacernos el jefe. Al final han sido 5 minutos hacer capullo al principio, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacernos el jefazo. Vale, te invoco, pon la señal. Os digo, aquí hay un NPC que es la cadena de Hauku, del tío con el que luchamos contra Oceiros, pero dado que el pavo es un inútil increíble, voy a pasar de hacer su cadena, porque me parece que es muy inútil. O sea, no pienso darle a ese tío la satisfacción de hacer su cadena de misiones. De todas formas... La única cadena que tienes que hacer es pelearte con él luego donde los vigilantes. No. No. Tienes que seguirlo aquí, llegar arriba a lo del torso de la cabeza. Yo nunca he invocado a Haku y siempre he terminado su cadena. Ah, bueno. O sea, luego tengo que ir a lo de los vigilantes ahora mismo y estáis esperándome, ¿no? Primero tienes que hablar con el herrero, te dirá tal, está el chaval aquí con sus mierdas, ¿no? Sí, sí, bueno, paso de esa cadena. O sea, no, es que no le voy a dar ni la satisfacción de matarlo, de lo hijo de... Es que es un inútil. O sea, si tú vieses cuando suba el vídeo, creo que es para mañana o pasado, contra Oceiros, te vas a reír nada más de ver lo puto malo que es el notas, y yo. Ya, sí, ya tengo referencias suyas. He ganado unos kilitos. ¿Has ganado unos kilitos? ¿Qué te has puesto? Con toda la armadura todo pesada, ¿sabes? Bueno, nah, voy a... vamos a tocar la campana. Silencio, esta cinemática mola un huevo. ¡Bang! Ahí abajo es donde hemos luchado contra el Weaver, ¿no? O no, no estoy seguro. Tan 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 tan. Ahí abajo no, ahí abajo estás luego cuando... Sí, ya sé dónde es. Que me he liado. Y va, que va, que va, que va. Churada, tío. Ahí arriba hay un Havel, pero bueno. ¡La niebla! Tío, me está temblando el mando. Lo tenía justo apoyado en los genitales. Me ha dado placer infinito. Madre mía, esto no viene en las especificaciones del juego. ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía! Va, ha valido la pena totalmente los 35 pavos que me he gastado en el juego solo por esto. Placer infinito, lo pone ahí en las especificaciones. Se lo va a comprar y lo pone en grande. Disfruta muriendo. Qué guay es esta pelea, en serio, tío, es una pasada. ¿Veis? Se ha llenado todo de niebla y ahora podemos bajar por aquí y decir, ah, que te caes, que no, que esta niebla es tan densa que la puedes pisar, ¿qué os parece? Y bueno, el dragón va a ser el problema, pero el resto yo creo que bien. Vamos, Petro. Madre mía. Miradlo cómo baja. Qué digno es el hijo de puta, tío. Al dragón le voy a pegar con oscuridad. Lo siento. ¿Qué cojones? ¿Por qué te has ido? Siento. ¿Por qué te has ido? Porque estaba parada. ¿Por qué estabas parada? ¿Por qué estabas parada? Porque no había terminado la cinemática. A Sunset le ha pasado lo mismo. Que no le... Pero ¿por qué se te cae? Es que es lo que no entiendo. Ya estoy muerto. Es que entró un jefe que tiene el doble de vida y de tal y me quedo solo, tío. Alberto, ¿qué quieres que haga? No le... Cómprate un ordenador ya, hombre. Déjame. Pues nada, he perdido todo el asco, tío. Da igual, no pasa nada. ¿Te doy el alma? Nada, da igual, te invoco ahora aquí. Si no pasa nada. Si por suerte no tienes que recorrer nada para llegar al jefe, si no, qué asco, tío. El jefe está aquí al lado, vaya. Dame... Que te invoque, venga. Y eso tiene que ser algo que tengas en tu ordenador de si está parado el de este o algo. Es que eso tiene que ser algo que habías puesto tú. Ya ahora mismo estoy por las gárgolas. ¿Qué gárgolas? Por las gárgolas. Ah, de la. De, sí, del. Tu, de los techos. Elena, ¿tu señal? Está cargando el juego, Alberto. Ay, es verdad, pues se te ha salido. Pues nada, voy a entrar a intentarlo yo solo una vez, ¿vale? Espérate, no, ya voy yo. Bueno. Pues voy a coger mi alma, aunque sea. Ah, no puedo, sí. Y bajo. Al final acabaré muriendo y. Baja anta tú. Por favor, no. Ahí está. ¿Has puesto tu señal? No ponga la cinemática, por favor, que es que se... Que ya no sale, solo luego. Sale una vez. Solo sale al tocar la campana. Vale.
Que quería que la viese la gente, vamos a ver, que la cinemática es para que la gente, que la gente está viendo una serie no por verme jugar, sino también por enterarse un poquito de qué va el juego y ya y verlo si no se lo quieren jugar, ¿sabes? Llámame, ahí está. Llámame. Tan 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 tan. Llevo sin escuchar un montón de eso. Me acuerdo que la primera vez que me puse en ocupado era porque siempre que estaba jugando al LoL, Susan me llamaba porque era un cabrón. Y me salía en todo el medio. Siempre tengo yo la culpa de todo. Sunset, ¿tienes la puta culpa? No, Sunset, normalmente soy yo la culpa. Sunset, que sepas que el holocausto fue tu culpa. Ya, tío. Estaba de parranda ese día, no estuve atento. Venga, para abajo, anda. Mira, ahí abajo hay un ítem, no sé si lo habéis visto, pero es una losa de titanita y la armadura de Austin, así que mola. Al ataque, podía ponerme la armadura de Austin ahora ahí. Ahora mismo se pueden conseguir 11 losas de titanitas por partida. Sí, sí, es una burrada, o sea, sobra, tío. 8. En el juego normal y 3 en el de vale, la oscuridad le quita bastante, así que estate atenta. Este, a mí no me da, a mí este. Esto tengo ya todo yo aprendido. A mí me parece el losa de sobra. Sí, me dio. Dale ahí fuerte, Elena. Sí, te lo has aprendido. No puedo, no puedo. Cuidado que te pega, cuidado que te pega, que va a pegar. ¿Le ha dado? Ah, ¿le ha dado? No, creo, no, al final no. Yo creía que sí le había dado, pero no, no. Yo pensaba. Es que con este jefe tengo una duda. Va a tirar fuego, va a tirar fuego. ¿Por qué me da? Me ha matado. Ese fuego es imposible. Es que ese fuego te da y ya te quedas debajo. Entonces te va a seguir dando en cuanto te levantes. ¿No tienes nada contra el fuego? Sí, mi armadura es buena contra el fuego. ¿Quieres una mejor? No, 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 no. ¿Por qué? Porque quiero la mía, porque el peso lo tengo muy controlado. Nena, que estoy a dieta. Cojones. ¿Quieres? Que no, que no quiero nada. No quiero nada. Llevo los anillos justos para la firmancia. Ven que te invoque. ¿Qué te pasa? Ay, los caballeros del ocio. Cuando se bufan las espadas, te matan de dos hostias, tío. Sí, tío. Pues pasa de ello. Y eso que llevo tres piezas de la armadura de. Sigurd. Es verdad, es que ibas todo feo, cabrón. Sí, sí, pero es que llevo tres piezas de la armadura. Ya es que es en plan, pero ¿qué armadura quieres que me ponga para aguantar las hostias de esta gente? No tengo más. Si tuviésemos a Tona podría farmearte niveles, tío. Que no, no me gustan los escudos, no estoy acostumbrado a usar escudos. ¿A que no, tío? Es que Elena no parecía escudo, pero que los escudos son pa' mierda ellos. Tú eres una mierda, Elena, pues ya está, pues tú usas escudo. Pues venga, entra tú solo. No, 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 era broma. Bueno, si entro yo solo y se te va de mi mundo, por lo menos tiene menos vida y no me mata de un golpe. Entra, anda. Como no entro me enfado. ¡Elena! ¿Elena? ¿Hawk ha regresado a su mundo? ¿Pero quién ha invocado a Hawk? Oh, no, era un espectro oscuro. Ah, vale, y coño, pues vaya casualidad que se llama así. ¡Pégale! ¡Oscuridad! ¡Oscuridad! Va a tirar el rayo, va a tirar la lanza de rayo, ¿eh? Me ha dado, tío, nunca me da esa lanza. Y ahora cae. Nunca me da la lanza y me ha dado, tío. Qué vergüenza. Para mi familia. Bueno, una más. Venga, tú no le estás dando. ¿Le he dado? Ah, sí, le has dado un poco. Pero debería también protegerme. Vale, ¿ves? ¿Ves lo que pasa? ¡Dios, ahora! ¡Dale! Vale, ya lo he pillado yo, ya lo he pillado yo. Bien, 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 bien. ¡Pumba! Está muerto. ¡Ah, han matado al rey de la tormenta! Buena. Me devuelves estus de ceniza y ahora segunda fase. Este boss me encanta, tío, es súper divertido. Es que nada más que de pensar en enfrentarme a él, no sé, yo. Cada vez que enfrentarme. La cinemática a lo mejor me raya, No, es súper corta, no te puedes rayar esta cinemática, Elena. Quítala. No quiero quitarla, que la gente tiene que verla. Elena, tú dale a las teclas, como que te mueves. Vale. Ha petado el bicho. Se ha puesto nervioso. Soy un piromántico, no puedes conmigo. Venga, ya está, listo, vamos. Vale, ha funcionado. Me ha empalado. ¿Dónde estás? Todo lejos, siempre salgo lejos. Es que el tío viene solo por mí y yo. Hostia, le quita bastante el fuego. Le quita muchísimo. Ah, yo me iba a poner fuego. Espérate. El problema es que los ataques de este tío son súper difíciles de esquivar porque no sabes muy bien exactamente qué va a hacer en todo momento. Hostia, me ha dado eso. Qué raro. Oh, Elena, por favor, necesito que.
Es que... ¿Qué? Que te has puesto a ponerte el fuego en tu esquina y me ha pillado. Pues lo tenías manejado. Sí, lo tenías manejado. No, lo tengo manejado. Este bot nunca me ha gustado como pega, es muy raro. Pero si solo tienes que esquivarle un momentito, bueno, mientras me pongo el fuego. Todos sabíamos que esto iba... No, eso estaba cantado. Esto iba para varias peleas. Entra, anda, que me tengo que pasar el juego hoy, que yo de aquí no me voy sin pasarme el juego. O sea, yo, aunque el video dure 3 horas, yo ya me paso el juego hoy porque estoy muy quemado de Dark Souls 3. Que me ha durado un mes casi de serie, tío, nunca me había durado tanto una serie. Es que no tengo numerados los episodios, pero 20 y tantos, o 30 y tantos. Vaya, está bien, que no... Tengo ya muchísimas ganas de pillar el Dishonored 2, tío. Pues yo todavía estoy jugando y este ya es el quinto o sexto personaje. Sí, bueno, pero vosotros es que os gusta quemar mucho los juegos, yo quiero jugar muchos juegos. De hecho, estoy deseando que me llegue el Pokémon Sol y Luna, tío. Bueno, el Luna. No van a llegar los dos. Pero bueno, tú no eras muy de Pokémon, ¿no? No. Te reviento, no pasa nada. ¡A por él! Voy a ir corriendo para pillarle con la piromancia, que le puedo pillar el primer golpe. No. No, me ha esquivado. Ahora va a volar. El fuego no le quita mucho, pero lo estamos destrozando. Es que a mí se me olvida que estos bosses son... ¡Hostia, eso es lo que mete! Chaval. Me ha dado una polla, bueno, me ha rozado. No me ha hecho el knockback, pero me ha dado de una forma extraña. Bueno, yo también le he dado. ¿Qué pasa? Joder, tío, no puedo dar. Tengo el rango de la Claymore pillado. No puedo darle. Pero, tío, es como que me da, pero... Sin darme, ¿sabes? No me esquives, cabrón, ahora. Joder, es imposible darle. Apuntando al menos, no. Va a tirar el fuego. Me mató. Estoy muerto, nena, se ha acabado. ¿En serio? Sí. Ese fuego es imposible. Porque como te dé, estás muerto. O sea, yo muero instantáneamente como me pille el fuego. A mí me ha quitado solo la mitad de la vida. Pero me da y ya está, te quedas ahí y estás muerto. No tiene sentido, tío. ¿Me ha quitado la mitad? Pero es que no entiendo por qué. De hecho... ¿Porque a ti te quita tanto? No, porque me quita la mitad de la vida y me deja tirar en el suelo. Pero en el momento que me levanto, el fuego sigue cayendo y me mata. Ay... Es que qué puto asco, tío. Cámbiate de armadura. Que la armadura que tengo es casi lo más resistente que tengo contra el fuego. Y no me quiero poner nada pesado. ¿Me quieres dejar con mi armadura que con esta fue con la que me pasé la primera vez al tío? Vale, vale, yo te dejo, no lo era por ti. Que me estás diciendo un montón, pero ya te he dicho que no me cambio la armadura, no me insistas, hombre, que te destruyo. La gente se creerá que no estamos peleando, pero en verdad nosotros somos así toda la vida, ¿verdad, hija de puta? Subnormal, que el subnormal y tú, Sunset, ¿qué te pasa? En verdad no lo sabéis, pero Sunset es el boss final de esta serie, me va a sacar a fuerza y Sunset no podemos hacer uno para uno sin camisa. Sunset es el boss final de la serie, es un ser el boss final del juego, ellos. Venga para abajo. Venga para abajo ya, hombre. Aquí recuperando mis 284 almas todo el rato. Qué lastimita. Vamos. Te tengo. Te pillé. Eso yo no sé cómo me pilla siempre. Creo que ruedo demasiado rápido. Entonces esos ataques me dan. A que no debería tener sentido, pues lo tiene. Toma bola de fuego en el estómago, chaval. Uy, me ha dado. Uy, el aire. Eso es la primera vez que lo veo. Creo que es porque estábamos muy cerca suyo y se ha puesto nervioso. Uy, eso tampoco me lo esperaba yo, ¿eh? Distráemelo, por favor, distráemelo. No vengas a por mí, tío. ¿Por qué? Vale, va por ti, no sé por qué ahora mismo. Eso no le va a dar ni de coña. Pero si apunto para arriba, sí le doy. ¡Oh, te he pillado por el lado bueno, amigo! El problema de este jefe es que parece mucho más cerca siempre de lo que realmente está, ¿eh? Sí. Que cae con el golpe, cuidado.
Siempre hace lo mismo, Elena. Es que la cámara aquí es lo peor. Sí, pero el dragón ya... Joder, ahí, ahí, ahí le he dado fuerte. No me queda magia. Venga, venga, venga. Hostia, eso, no, eso me ha empalado y mal. Venga, yo muerte ya, bicho de mierda. Hostia, no. ¡No, tío! Uy, 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 casi me da. Elena, mátalo tú, por favor. Tienes mucho más rango que yo. O sea, yo tengo las primancias, vale, pero es que le queda un toque. Para ese toque se lo das tú. Ya, lo voy a matar yo. ¡Hala! Si me da el toquecito final yo, tío. Vamos a pillar los vestigios del lecho del caos. ¿Se puede hacer parry a este tío? Quita esto, quita esto. ¿Se puede hacer parry? ¿Se puede hacer o no parry? No lo sé, yo no hago parry. ¡Oh, Dios! No puedo golpearle. Si le intento pegar me va... Por favor, pillar el agro. Si intento tirar piromancia me destruye, ¿eh? Dios, lo que me ha hecho. Que no me lo esperaba eso. Pues... O pene. Me queda un Estus, ¿eh? Va a pasar de fase. ¿Qué haces? Cuidado, 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 cuidado. Va a pasar de fase, ¿eh? Esto es muy fácil, nena, pégale. El rayo, esquiva, 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 esquiva. Me ha dado, ¿cómo me ha dado, tío? Ruedo demasiado rápido, ruedo demasiado rápido, nena. Ruedo demasiado rápido, necesito ponerme más peso. ¿Más peso? Sí, ponte más armadura. Me tengo que poner más peso porque ruedo tan rápido que los ataques. ¡Madre mía! O sea, no. Escúchame, escúchame. Al rodar tan rápido, me dura súper poco la inmortalidad. No te entiendo, sinceramente. La inmortalidad dura siempre lo mismo. Pues entonces no sé por qué me pilla, tío. Venga, vamos a intentar otra vez con esta armadura. Puedes ponerte el anillo de aumentar invencibilidad a costa de defensa. Tengo. Me tenía que quitar daño. Paso. Vamos a hacerlo esta vez la buena ya. Bueno, lo que tú digas. Yo aquí aguantando como una campeona. Sí, sí, te vas a pillar tú todo el agro del bicho. Yo, ¿qué pasa? Es que aparte yo tengo muchos menos estos que tú. Quiero decir que no he muerto ni una sola vez, entonces he muerto todas. Bueno. ¿Lo tiene más claro o no? Vale. Vale, señorita nivel... No, es que luego... Señorita nivel 200, gracias. Luego 226, cariño. Luego te pones a decirme que me muero todas las... bocas y esas mierdas sí, en la audiencia y en privado, no sé. A que sí, a que, querida audiencia, que esta señora tiene la culpa de todo. Ahora me imagino los comentarios, sí, despice. O no, sabes, que también son muy hijos de puta, por llevarme la contraria dirían que Hitler era bueno. No te quería dar en la pata, tío. Anda ya, hombre, que te zurzan. Muerto. ¿Lol? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque no estaba mirando. ¿Qué te ha matado? El golpe del que siempre... El que nunca me ha dado, ese. El que es la primera vez que me da y me mata. Ay, Alberto. Ay, vamos a prepararnos otra vez, anda. Aquí hasta mañana. Yo... Se sabía ya que el jefe era difícil. Si quieres intentarlo solo, pero... No me parece que vaya a cambiar mucho la cosa. Silencio. Que te venga aquí ya. Solo el boss final. Bueno, el boss final lo voy a hacer con Yuria. Pero... Ah, con Yuria sí, conmigo no. No, tú no estás para el boss final porque no tienes esa parte bloqueada porque tiene que pasar todo el juego. Porque no te has cargado a Jorm y ya estás delante de los dos tontos estos. He matado ya a Jorm. Ah, entonces solo te quedan esos dos tontos para el boss final. Antes me llamaste y te dije que ya había matado a Jorm. Ah, lo que sé, yo no sabía, Elena, yo no sabía. Ah, yo ya estoy enfrente de los príncipes gemelos. Al final, ¿nos cargamos entre todos al Señor de la Ceniza? O sea, al boss final. Hombre, es lo bonito, pero tendrías que ayudarme con los príncipes. No, es que si no va a durar muy poco y quiero que lo aprecien porque es un boss muy chulo. ¿Qué? Que quiero que la gente aprecie al boss final, tío. Porque es un boss muy bonito. Bueno, vale, como veas. A pegar. Bueno, tu cara no es bonita y es que te estoy enseñándola.
¡Oh! Bueno, últimamente no sé por qué me estoy comiendo tanto golpe. Yo sí, que además yo me lo he comido de lleno. Es que me da igual, ¿sabes? Porque lo esquivo, pero como ruedo muy rápido, vuelvo al suelo rápido. Es que no entiendo yo eso. Uy, pues me lo comí. Pégale ahí duro y fuerte, Elena. Está casi muerto el dragón, pero a mí me quedan tres estos. Voy a intentar que no me vuelva a dar. O sea, ve tú a por él, es que yo... Me voy a dedicar a esquivar, básicamente, porque es que no sé por qué me estoy dedicando a eso, teniendo en cuenta... Que esta fase soy muy débil. Uy, Dios santo. Es que no veo un carajo. ¡No! ¡El fuego no! ¡El fuego no! ¡El fuego no! ¡El fuego no! ¡No! ¡Es sobrevivió! Está muerto. No lo sabía esquivar nunca. Yo sí. El fuego es una mierda, tío. Yo lo esquivo bastante bien. Venga, que está ready. Si no, el... ¿De esto me puedo meter fuego? Sí, venga, rápido. Ya me he enganchado. Que es muy rápido. Bueno, sobrevive un momentito. Porque viene sola por mí. Pero si me ha pegado a mí el golpe. Me da. Es que no puedo tirar piromancia. A mí, conmigo. Ven conmigo. Que sí, Elena, que ya lo sé. No, le digo al bicho. Ven conmigo, déjalo ver. No me la dejas en paz, mira por mí. No sé qué coño está haciendo, pero yo estoy sin estus, ¿eh? Yo me voy a curar, tengo 5. ¡Ay! ¿Has muerto? Voy a redistribuir los estus. Oh. Necesito un par de estus más en vida. ¿O ponte un escudo? Elena, no juego con escudo. Ya está. Es que me encanta. Además, no pega. Si me pongo el escudo, no puedo llevar arma. ¿Eh? Los pirománticos llevan una llama de piromancia en una mano y el arma en la otra. Si me pongo escudo, no puedo llevar arma. Cámbiate el arma de mano. Entonces, ¿con qué pego? Elena, tengo que alternar a las dos en los momentos en los que pueda pegar más y los que pueda pegar menos. ¿Cómo se nota que no has jugado con piromántico? Ni me interesa, fíjate que bien me va. Bueno, pero yo mi primera partida me la pasé facilito esto. En verdad me costó como 2 intentos el Resin Nombre. El Resin Nombre fue... Buah, a mí me costó la vida. O sea, yo aquí lo hice... ¿Te acuerdas que me puse fatal y conseguí matarlo en plan por la madrugada, todo tarde, que no me iba a la cama hasta que me lo hiciera? Sí. Muy madre mía, qué mayor, ¿eh? Que estaba todo cansada, pero era en plan hasta que no lo haga... Hasta que no lo haga, te destruyo. Vale, me tiro la square, dimos un momentillo. Quería mirar una cosa. Vale. Pues... Mientras tú miras una cosa, mi personaje mira a la pared. Pues no mira a la pared, muévete, por favor. No, miro una esquina y así no peta el juego. ¿En serio? Mira, sí. Tú, yo no sé qué coño le pasa a tu... Pero bueno, venga. En fin. Toda la niebla y es hierro. Ahí está, venga, vamos corriendo, anda, para el jefazo. Me he redistribuido los estus y ahora tengo 8 normales de vida y 4 de magia. Antes tenía 6 y 6. De hecho, me faltan 3 fragmentos de estus y 2 de ceniza, que había por aquí uno y no lo hemos saltado, pero da igual. Vamos, a por él. ¿Has entrado? Sí, ya te escucho entrar. Fallado la primera bala, lo cual está bien. Joder, me estaba curando, tío. Ni un puto respiro. No, otra vez no. Me cago en la puta, tío. Me curo en tu cara. Nada, paso de curarme más, pero es que no sé por qué viene sola por mí. Me da. Casi. Ay. Me ha dado el fuego de la comisura de la boca, ¿sabes? La comisura del labio. Ay.
Voy a dejar de curarme. ¿What? ¿Cómo he fallado esa piromancia? Fuego, 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 fuego. Me dio. Joder, estoy gastando un montón de estos minutos nuevamente. Sí, sí, yo también. A mí me quedan 4 ya, ¿sabes? Antes no, antes estaba en el combate y tenía. Pues ahora no sé qué nos está pasando. Pero yo también estoy gastando un montón de chutes. Tenía mala suerte con lo de la boca antes. Sí, este combate es muchísimo. El problema de este combate es que es un montón RNG, ¿sabes? Si el RNG no te sale bien, te jodes. Acabo de aprender que una vez pilla el agro de un ataque, lo termina de hacer a esa persona. El ataque con vuelo es un ataque en conjunto. ¡El fuego no me pilla! ¡Estoy al lado! Pero no puedo darle, está demasiado alto. A mí se me ha dado esa vez. Una vez que salen las cosas mal. No le estoy dando nada a este pavo. Y bueno, está saliendo bastante mal, ¿eh? Yo no sé qué estamos haciendo, pero por la pata no. Por cierto, ¿cuántas? Pues me quedan 4. ¿Ves? Es que nada, me da igual. Es que me da independientemente de. Venga, nena, que ya está. Si es que no le llego, o sea, voy a pegarle y no. ¿Cómo ha fallado ese ataque? ¡Le ha pasado por encima volando! ¿Y por qué no le doy si le estoy pegando en la cabeza? ¡Muerto! ¡Oh, qué mal! Hasta fuego me he puesto. 3 estos me quedan, me cago en la puta. A mí me queda uno. Voy a ponerme el de este, ¿eh? Joder, ya me ha pillado otra vez. Siempre me pilla con ese ataque. ¿Pero por qué no le ruedas un rato? Porque quiero pegarle, yo qué sé, Elena. Si ves que no funciona. Es ultra rápido el capullo. ¿Quieres dejar de esquivarme mis ataques ya? Pues nada, siempre. Siempre me esquiva justo. Te ha matado, no, no me lo creo. Disculpe, señor, le he sacado el. Nada, muero. Si es que falto yo. Yo lo veo clarísimo. Escúchame, que yo las veces anteriores, si Alberto se hubiese quedado al margen, no hubiera terminado. Me ha dado. ¡No! ¡Otra vez! Dios, ¿y esa cadena de ataque que me ha hecho? Me acaba de hacer una cadena de 5 ataques súper fuerte, ellos. El problema de las cadenas que te hacen nota. Que son cadenas. Muerto. Ponte la señal otra vez. Está vuelta. Dame ahora alma, Elena, porque voy a ir a por asco luego. Vale. 32 minutos. No, que vale. El episodio va a haber que dejarlo cuando matemos al pavo este. Y ya haremos un episodio aparte al otro. Y yo, madre mía, qué frustración de jefe, chaval. Muere, muere. Pitín, pitín, pitín. Buen MMM, pichingo. Qué tonto soy, la 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 la. Suéltame ahí cosa. Voy un segundito, estoy terminando el capítulo. ¿Qué capítulo? Elena, por Dios, no te pongas a leer ahora que estoy grabando. Elena. Que sí, voy, venga. Luego lo sigues leyendo. Que no me importaría esperarte si no hubiese como, no sé, 700, 800 personas viendo el vídeo, pero. ¿Y por qué no lo recorta? Pues a lo mejor lo recorto, pero no me des trabajo, ¿vale? Encima. Hay una tía aquí. No te pongas tan así que te iba a dar un montón de armas y ahora a lo mejor. ¿Qué nací eres, Elena? Dame. Vale, pues no te voy a dar. No te voy a dar menos. Bueno, pues nada. No, te voy a dar menos. Ah, te voy a dar menos. Ya no te voy a dar más, te voy a dar menos. Pues te pego una patada. Te iba a dar más. Ahora te doy menos. Me has dado un huevo, me has dado como 100.000 almas, Elena. Te iba a dar más. Que no quiero tantas almas, que solo las quería para comprar cosas. Ascua, vamos para adelante, venga. Espérate, espérate que te vea que me está siguiendo, para tener que me está siguiendo no. A Sun se le hubieran gustado esas almas. yo te doy la gracia. Ya. No me deja terminar el capítulo. Hombre, estamos contra un jefe a contrarreloj. Así que. No. Estás muriendo una y otra vez. Está muriendo una y otra vez, dice la que se acaba de morir también ahora mismo. Me he muerto una vez de, no sé, 10, 11, tuya. Menos hate, ¿eh? Dale, que esto está saliendo muy bien. ¿Ha dado otra vez? Darle.
¿Por qué me das? ¿Por qué me das? Me cago en tu puta madre. Lo mejor es que me esquiva. Es que me esquiva. Me esquiva porque. Exacto. Me esquiva por la puta cámara. Está casi muerto. Es que no puedo marcarlo. No puedo. Hombre, se la ha dado, menos mal. ¿Qué va a hacer? ¡No! Muerto. Ya está. Adiós. ¿Ya estás muerto? Sí, que me pilla el fuego y estoy muerto, Elena. Haz algo contra eso. Ponte un anillo, ponte un escudo, ponte una armadura, ponte algo contra el fuego si te mueres contra el fuego. Yo me Elena, me quita 3/4 de vida el primer tick y otros 3/4 el segundo. ¿Qué hago yo para que me quite? Es que el segundo, la única el fuego tiene 2 ticks. Claro. Para esquivar el segundo, tienes que levantarte rápido y rodar todo el rato. Si te levantas rápido y rodas todo el rato, no te da el segundo tick. Pero es súper difícil. Y lo que me está diciendo Elena es que busque una forma de protegerme un 200% adicional del fuego. No, y no puedo. Lo que tienes que hacer es que no te dé el segundo tick. Claro. Está. Pero no es tan fácil porque me pilla siempre en el centro porque no sé qué me pasa, que no lo veo bien al tío. Y yo, venga, Elena, ¿dónde está tu señal? Lo he intentado y verás cómo te sale. Es un asco y el fuego. Me cago en la madre que le perié. Al final hemos estado una hora igual contra el capítulo de Fride, ¿sabes? Ahí, ya está. Voy tirando porque total el dragón luego va a volar. Así que lo voy llamando mientras. Ay. Ay. Qué bonita la campana. Yo quería ver una peli esta noche. ¿Qué peli? ¿Ni qué peli? ¿Qué Dark Souls ni qué Dark Souls? Llevo todo el día jugando pato con esta gente, luego pato. Luego te quejas de que nadie juega contigo. Mentira, eso me quejo cuando nadie juega en todo el día, pero. Ahora apechugas y sobrejuegas. Sobrejuego, sobrejuego. Vamos. No le doy, tío. Tengo que estar muy, muy cerca para poder darle. ¡Fuego otra vez! ¡No! ¡Fuego otra vez! ¡No! ¡Fuego otra vez! ¡No! Vale, no me ha dado, no me ha dado. No me ha dado, sí. Me ha quitado. Me ha dado tiempo. Si lo veo venir, sí. Si no, no puedo. No puedo pegarle. Es que es imposible que le pegue, tío. Tengo que estar al lado para pegarle. Y si me pongo al lado, me pongo a rango de que me pegue a mí. Otra vez no. Otra vez no, tío. Ah, no. Ha tirado lo de la batida de alas. ¿What? ¡Muere! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Me ha pillado. ¿Estás vivo? Si no, me ha pillado ese fuego. ¿Estás vivo? Joder, ese rayo es raro también que me dé. No para quieto. Es que es verdad, es que. Es que es lo que digo, tiene. Es full RNG este boss. Dale. No, ahí no. Ya sí, vale, pero te tenías que poner delante y darle el crítico. Bueno, ya, ¿qué más da? Estoy listo, Ven para acá rápido. Voy a poner esto. Sí, lo estoy dando vueltas para atrás porque siempre me deja muy atajado. Está en el quinto coño, Elena. ¿Va a venir a por mí? No, va a venir, vaya por ti. A ver si le he dado. ¡Joder! Me mata, creo que me mata. Casi. Necesito curarme, Elena. Elena, le voy a rodar, por aquí, favor, píllale algo si aquí, puedes. Ven aquí. Buena. Es que esos cambios de dirección tan absurdos. ¡Ah! Aquí me mata. Cúrate. Lo pillo. ¡Ven aquí, cabrón! Estoy disparando fuego. Ahí. ¡Que viene! Eso lo ha hecho mal. ¡No, tío! Pilla el agro ahora. Pilla el agro porque no me ha dejado nada. Necesito echarme un estus al menos. Pasa de fase, cuidado. A rodar. Venga, ya le hemos. Le hemos superado eso primero ya, esto está fácil. ¿Qué coño ha hecho? No sé, pero. ¡No, Gota, no!
¿Pero cuántas abatidas hace? ¿Por qué no para? ¡Por mí! ¡A por mí! ¡Ven a por mí! Vamos, vamos, que el fuego le mete un montón. ¡Ahí está! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Praise! No ha ¡Praise the fucking no sun! ¡Praise the sun! ¡Sí! ¡Aplaude! ¡Apláudeme! ¡Apláudeme! Oh, cinemática. De todas formas, ya si se te peta el juego, da igual. ¡Ay, Dios mío! Tenía ganas de acabar el capítulo. 40 minutos, chaval. Episodio de 25 minutos, mis cojones. Sí, está. Ese. A ver, no es por echarle flores. No, se te ha cortado. Ese vale, que no es por echarme flores, pero que esta fase se me da genial. Yo mi problema. Sí, a mí también, con. La primera. A mí con la Uchi ya esta fase la pillé súper bien y el dragón también, lo que pasa yo, es que yo magia. Esta fase me la hice a la primera. Si yo esta fase me la hice a la primera, el problema para mí fue el dragón. La tormenta. Sí, pues sí. El dragón no es muy difícil, Para mí, lo más difícil del juego es en el DLC. Pues ya estoy abajo y ahora voy a coger el par de ítems que hay para irme de pico Archi Dragón y ya en el episodio siguiente, boss final. Boss final, gente. Acabamos la serie. Un segundito de coger mis cosas. Alma, el recién nombre, tú sigues aquí, Eren, ¿no te vas? Sí. No, yo ya me quedo aquí para vivir para siempre, mira. Vale. Esto es mío. Este suelo es mío. Qué tonta eres. Vale, voy a coger los titanita y voy a coger la armadura de Austin, que está a la derecha, creo, ¿no? O a la izquierda. Ah, no, está en el centro, vale. Por aquí había algún anillo, me parece, y nada más. Qué bonita es esta zona, de verdad. Creo que ahora que he quitado la niebla sí me puedo hacer la cadena de Hawkwood, o no, o ya no. Yermo asesino de dragones, guantelete asesino de dragones y aquí está la lanza del asesino de dragones. Que es la polla. ¡Oh, yes! Y ahora tiramos fragmento en espiral para la última hoguera en la que descansamos. Porque no tengo ganas de ir volver andando a esa hoguera. Voy a subir un nivel y lo vamos a dejar aquí. Último episodio ya en el siguiente. Pensaba que íbamos a tardar mucho menos en matar al rey sin nombre, puesto que ya lo habíamos hecho varias veces cada uno antes. Pero nos ha costado. Mierda, me creía que había yo el santuario. En fin, vamos a dejarlo aquí ya. Y nada, si os ha gustado, si os está gustando la serie, ya para decirme que... habéis opinado de la serie, porque estamos a punto de acabar, aunque eso lo dejaré en el siguiente episodio. Nada, me comentáis en los comentarios y me dejáis un like si os está gustando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Death Pixel! Cierro.